Buenos días, amigos. Ya aquí de vuelta otra vez en las búsquedas y aquí en pasando por las colonias me encontré con este silloncito acá que me llamó la atención, que se ve bonito. Yo creo que nos lo vamos a llevar, vamos a ir a ver en qué condición está. Entonces, amigos, miren, está en bonita condición, está enterito, no está dañado. Entonces yo creo que lo vamos a echar, los cojines están buenos, lo vamos a poner atrás de la camioneta. Miren qué bonita sillita para el patio. Entonces vamos a ver aquí atrás para ponerlo ahí. Voy a pausar en lo que lo subo. Bueno, amigos, entonces ahí está ya la silla, como pueden ver, es muy bonita. Parece que se reclina, no lo sé todavía. Tiene sus cojines en buen estado. Entonces ahí vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos. Sigan con nosotros, amigos. Buenos días, amigos. Aquí seguimos en las búsquedas, como pueden ver. Y miren, aquí nos encontramos esta camita que está bonita. Nomás sería de darle una limpiadita. Es tamaño twin. Lo vamos a llevar y lo vamos a restaurar, amigos. Así que vamos a ver después cómo nos queda esa cama. Ahí va, miren. Aquí. Sí, yo creo que nomás con una limpiadita que le demos, amigos, va a quedar. Y aquí, disculpen que está todo movida la grabación, pero estamos con una mano y con la otra cargando. Aquí que vamos a echar los rieles. A los rieles, amigos, de esta camita aquí. Y un rielito más. Aquí lo vamos a echar. Ah, ya sé lo que tiene. Se la vamos a arreglar. Se fue la tablita esa. Esa se arregla sin problema alguno, amigos. Sin problema alguno se arregla. Ya me ha pasado otras veces y yo las he arreglado. Entonces vamos a poner aquí, acomodar estas cosas. Bueno, amigos, sigamos viendo ahí, a ver cómo nos van las búsquedas. Chao. Bueno, amigos, miren, aquí nos vimos encontrar estas sillas que están chulas, nomás una pintadita, creo yo. Así que las vamos a echar aquí a la camioneta. Todo me está bien movido hoy, amigos. Disculpen ahí. Es difícil con una mano estar grabando. Pero ahí vamos a echar las sillitas. Como pueden ver, son de pura madera. Están enteritas. Sería nomás de pintarlas. Y estarían listas para darles nueva vida. Y veo que hay otras cositas acá. Como pueden ver. Hay una camarita. Oh, miren, estas son caras. Le falta la tapa. Estas son caras, estas camaritas instantáneas. Nomás le falta la tapa. Cable para televisión. Es prácticamente todo lo que vemos aquí, amigos. Estos ventiladores no tienen nada. Ya los cambiaron. Vamos a seguir echando la vista por ahí. Vamos. Bueno, mis amigos, aquí en las búsquedas, miren, me encontré que me dejaron esta mochilita allá afuera. Y para mi sorpresa, miren lo que trae adentro. Dos pelototas de boliche. Obviamente las vamos a poner en venta. A ver quién nos encontramos. Yo pensé que era una maleta de viaje. Pero es una maleta de boliche. Hasta con los zapatos de boliche, miren. Ahí están los zapatos. Bueno, la vamos a echar. La vamos a llevar. Y vamos a ver a quién se la vendemos ahí. Bueno. Buenos días, amigos. Un día más aquí seguimos en las búsquedas. Y mire, pasando por este basurero, me encontré esta mochilita que es una hielera. Y estas son las que mantienen todo bien frío. Así que la vamos a echar. Se ve que está en buenas condiciones. Le damos una buena lavadita. Yo creo que esta la voy a hacer para mí. Porque sí necesito una hielerita. Especialmente ahora que estamos empezando mi hija y yo a hacer
arbitrar partidos. Y este aquí está calientísimo, entonces la vamos a llevar y la vamos a lavar bien, bien con cloro ahí para que quede como nueva. Bueno, amigos, sigamos viendo. Ok, mis amigos, aquí estamos entonces en un encuentro más. Y miren lo que me viene a encontrar acá, esta mesita, me está gustando ya lo que vi. La gavetita pues no tengo uso porque no tienen el resto del mueble, pero este mueblecito sí está chulo. Está bonito, como lo pueden ver ahí, miren. Miren qué bonito es, una cajita. Entonces lo vamos a echar, tiene metal. Y lo vamos a poner en la camioneta, amigos. Y nos lo vamos a llevar para una pintadita, creo yo también. Quedaría perfecto con la pintada. Y le podemos dar vida nueva ahí. Está bonito como poner plantas o poner cosas ahí. Está bonito, me gusta. Así que lo vamos a acomodar acá con mi hielera ahí que encontramos y vamos a seguir viendo. Vamos, amigos. Amigos, acaba de hacer un encuentro aquí que yo creo que le va a encantar a Norma, pero yo creo que está quebrada, amigos. Miren qué bonita. Vamos a llevarnos el macetero porque sí lo necesitamos para las macetas de Normita. Pero esta sí, esa paja para los pájaros sería bonito, aunque está quebrada, pero yo creo que nos la vamos a llevar así. Está bien dañada, pero vamos a ver cómo, qué hacemos ahí para darle un mejor uso o recuperarla de nuevo, aunque sea de adorno ahí, la base también de adorno, aunque sea, está muy bonita. Miren qué chulada, amigos, era una fuente para los pájaros, pero obviamente se quebró. Entonces la vamos a acomodar aquí atrás para que modo que no se vaya tambaleando para arriba y para abajo. La vamos a acomodar ahí para que no se vaya moviendo y no se termine de quedar más. Aquí van las cosas entonces, amigos. Como pueden ver, está muy bonita la fuente. Ojalá se la pueda arreglar, aunque sea para adorno, aunque ya no se le ponga agua, pero la puede tener ahí adornada. Se puede, tanto las piezas ahí, como pueden ver, ahí están las piezas quebradas. Las vamos a pegar y vamos a ver si las podemos podemos arreglar la base y que aunque sea de adorno quede ahí en el jardín. Bueno, sigamos viendo. Aquí seguimos, amigos, en las búsquedas todavía, a ver qué regalo nos encontraron, nos dejan acá. Venimos a una colonia que normalmente no puedo entrar porque es privada, tiene portón. Y hoy venimos acá y no ha pasado la basura, pero hasta el momento no nos han dejado nada bueno, amigos. Nada bueno. Es un área de prestigio, pero no hay nada. Hay mejor, se encuentra mejor donde no son de tanto prestigio que en estas de prestigio. Como pueden ver, las casas ahí, las casotas, son mansiones. Pero no hay nada, no hay nada. La gente no tira nada. Así que sigamos viendo, amigos. Espero que estén haciendo el video y por favor suscríbanse al canal y dejen su super like ahí y un comentario de apoyo. Chao. Pues por aquí pasé por esta casa, amigos, y algo me llamó la atención. Vi una cosita amarilla que están tirando acá. Parece tener rueditas, pero creo que no. Es nomás son nada más las ruedas del basurero y una caja que está haciendo el reflejo ahí. Pensé que era eso, pero no. Bueno. Bueno, amigos, como vieron en el video anterior cuando recogí esta mesita, ya le dimos una pintadita como dije que le iba a dar, miren. Y cómo quedó. Quedó bellísima. Ya está lista para vender, como pueden ver. Miren, qué chulada de mesa. Y ahí está Paquito. Pues, ¿a quién estás silbando, Paquito? ¿A quién silbas? Oiga, es el de Norma, es uno de los bebés de Norma. Bueno, entonces aquí como pueden ver, ya le dimos la pintada esa. Ahí está el macetero, la fuente que encontramos quebrada. La estoy tratando de pegar, pero no va a agarrar. Ahí están las partes, miren ya, la base. Pero tengo que poner algo, un pedazo de madera o algo para que agarre bien. Pero yo creo que lo vamos a hacer así, con el agujero ahí. Lo voy a llenar aquí de espuma o algo. Y le vamos a poner una planta en medio, para que pueda siempre agarrar agua y los pajaritos puedan llegar ahí a tomar y la planta tenga agua. Entonces esa es la idea. Pues ahí está, miren, como pueden ver, ahí está. Ya ven, si usamos lo que
lo que encontramos. Miren un gorrión. Disculpen que les diga, pero mira, ahí está el gorrión. Se fue. Ahorita estamos en sequía, amigos. Miren cómo está mi pasto aquí de seco. Wow, nunca he visto un gorrión parado en la rama. Ahí está, amigos. Está el gorrioncillo. Bueno, como pueden ver, entonces aquí tenemos la camita que encontramos. Todavía no la he arreglado. Tengo las sillas que tengo que pintar. Tengo que lijarlas y pintarlas. Y tengo ya la hielera, miren. La hielerita que me encontré. Es una hielera mochila. Ya la lavé. Ya está limpiecita, como pueden ver. No está rota ni nada. Esta la vamos a usar. Ya le eché cloro y la desinfecté. Entonces ahí está, miren, amigos. Esta mochila vale más de $100. Entonces me va a servir de mucho, mucho, mucho ahorita, espero, con estos calores y cuando vamos a pitar partidos. Entonces, bueno, los dejo aquí con este video. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, por favor. Dejen su super like. No olviden ahí dejarnos un comentario de apoyo. Y hasta el próximo video, amigos. Chao.